Que ayer me engañó. No, tú calla, tú ahora te jodes y sales. No tienes permiso para grabar. Me da igual, lógicamente. Me llama ayer, me dice, ¿cómo está el terreno para mandar a mi equipo? Y digo, va de puta madre. Y yo ya me asusté, digo, ¿viene Bruno? Y dice, sí, que viene. Y digo, no me jodas, que me va a ganar. Y me dice, si me da 50 euros... Le he prometido una prima de 100 euros si te gana. Y tú ya todo rayado. Y dice, pues yo le daré 150 para que trabaje para mí, si se deja ganar. Pero y es lo que no me he enterado. Y le dije yo, aquí estaba negociando. Si me da 75, no va. ¿Fuiste? No. 75, por favor. Mira los cruzados. Hola, muy buenos días. Hoy Fuente de Ebro, domingo. Aquí tengo a dos de los compañeros, los lobos. Mira, Carlitos y Miquel. 50 kilómetros y 1000. ¿Cuántos? 900 metros. Oye, está chupado. Mira, eso que trata. Eso es un equipo. Al año que viene me ficháis, ¿eh? Este año, ¿por qué no? Podemos estar en varios. ¡Para cámara! ¡Vivo, que me fiche un equipo bueno, tú! ¿Estuvisteis en Asturias? Cuatro días. ¿Y cuántos metros te metiste? Pocos, está viendo los ojos con calor. 15.000. 15.000 o 20.000. No llegaría a 10.000. ¿Dónde está la cámara? Venga ahí a grabar. ¡Hoy va que no grabo la carrera! Vaya youtuber que tenemos, ¿eh? Que sale una carrera y no graba. Es que vimos que no. ¡Venga, tira! Bueno, al fin me he descolgado. He ido por delante de Bruno Garcés. Luego ha habido un grupo con Javi Pina y Mario Gracia intentando pillarlos. Y yo iba con Josán y con otro más del Turiaso que me estaban matando. Tenía una gana de descolgarme que pa' qué. Y ahora, en tierra de nadie, a esperar atrás. A ver si se termina pronto, que estoy cansado. Ayer me dieron las 2 de la mañana editando el vídeo de la Monegros, que por cierto me salió muy bien. Es que esto es distinto. Aquí en 20 kilómetros hemos hecho prácticamente el desnivel de los 100 kilómetros de la Monegros. Y hoy, así, jodido. Oye, lo siento, pero no puedo más. Estoy reventado. Que le den por saco a la carrera y a todo. No voy a esperar a los compañeros, a los lobos, a Miquel y la semana que viene ya veremos. Estoy hecho una mierda. Hostia, qué pasada. Carrera bonita, muchas sendas. No te aburres, ni pocos metros llanos. Ay, 900 metros de nivel. Llevamos 40 kilómetros, se supone que faltan 18 o algo así. A ver si pasan rápido y son todos cuesta abajo. ¿Falta mucho o qué? ¡Me cago en la baja! Sí que me va a romper así. Atención, ojito, cuidado. Mira. Esto es navegación. Esto se llama navegación. Esto de las pitas está permitido. Si ves un camino más bueno, te puedes meter
Menos mal que no me han visto los jueces árbitros. Mira, mira. Ole, ole, ole. Sí sabe el chico, sí sabe. Otra vez para arriba tú. Me cago en la baja. ¿Pequeña? No. ¡A la tira! ¡Adiós, eh! A ver si encuentro un sitio para colarme y hacer 20 metros menos. Y os pillo otra vez. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué me estaba diciendo? Este señor casca mucho, si cascara menos quedaría más adelante. Pero, a ver, ya mi época de corredor se ha terminado. Vamos, y la mía también. No, no, ya, ya lo sé, ya, pero que no está. Aquí tenemos a Mario, Mario Titán. ¿Qué pasa, Titán? Estamos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te viste ahí tirado en el camino? ¡Me cago en la leche que te falta la mitad del cambio! O sea, ¿me has visto y no has parado, qué cabrón? ¿Para qué? Hostia, ¿para qué? El mecánico y no para tú. ¿Quién te patrocina, Bici Market, ¿no? Pues bueno, tira, que venga el de Bici Market a arreglarte la bici. ¡Venga, buen Dios! ¡Vaya! ¡Vaya! Jodo, oye, pero te ha quedado una roldana, Te ha quedado una roldana. Sí, medio, pero la ha partido por... Eso, la potencia sin control. Mucho vatio. Correcto. Tenemos aquí al ganador de la carrera. Eres un... Así, que parezco que... Eres un separatista. A ver, o sea, te has escapado en el kilómetro 3 y ya has ido todo el rato solo. En el 5 y pico me he ido con David Castellón en la primera senda. Sí. Hemos ido un rato juntos y en la segunda senda ya se... Lo he perdido. Lo has perdido. Te has ido para adelante y hasta el final. Eres un soso. Así no vas a hacer amigos nunca. Nunca, Bueno, y despedimos el vídeo de la BTT La Pedriza aquí en el pabellón. Menuda paella nos tienen preparada. ¡Hola! Oye, un día estupendo de ciclismo. Al año que viene no os la perdáis, ¿vale? Mucha senda, muy divertida, asequible para todo el mundo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribir, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, chavales! ¡Decid adiós!